Bienvenidos a esta transmisión de la Dominican Day Parade en su 37 aniversario, en esta versión 2018. Este año me siento contento porque tengo rostros nuevos, tengo mujeres elegantes que van a estar con nosotros durante esta transmisión, además de mi compadre Mil, Adalberto, entre otros compañeros. Pero inmediatamente le voy a dar la bienvenida y por primera vez con nosotros en esta transmisión a Yanely Sosa. Hola, amor, ¿cómo estás? Hola, qué gusto estar compartiendo contigo y todo el equipo. Señores, qué bueno es unir nuestra hermana patria República Dominicana junto a los talentos de aquí de nuestra comunidad de Nueva York. Agradecidísimo, tengo que decirlo, estamos súper emocionados, no solamente por el trabajo que vamos a estar haciendo hoy en esta gran transmisión en la Parada Dominicana en toda la Sexta Avenida, sino porque de verdad vamos a celebrar el dominicano 100%. Aquí estoy con mis compañeras de nuestro programa Ritmo de la Noche. Ahí está mi querida Ivani. Vamos a escuchar su nombre. Ivani. Ivani Bencosme. Sí. Saluda a tu gente, Ivani de República Dominicana. Ivani Bencosme, para servirle un saludo a toda la gente que está en sintonía con nosotros desde la Gran Parada Dominicana. Aquí estamos súper felices, contentos y agradecidos de que usted esté ahí sintonizándonos en este momento. Bueno, por aquí tenemos Susana Hernández, igual que Iván, y más que feliz y agradecida de poder ser parte de esta gran transmisión. Hoy es un día donde celebramos la dominicanidad, estamos con el patriotismo a flor de piel y en el día de hoy vamos a estar trayendo todas las incidencias de lo que pasará aquí en la Gran Parada Dominicana. El compadre mío ya, un veterano. Bueno, feliz, contento, gracias. Para mí es un placer compartir con ustedes en esta mañana bellísima aquí en la ciudad de Nueva York. Esta Parada Dominicana en Manhattan 2019, desde el año 1982, celebrando la dominicanidad, nuestro orgullo, nuestra bandera y nuestros colores. Bueno, y aquí tengo una hermosa joven, ¿tu nombre? Rosana. ¿Primera vez aquí en la Dominican Day Parade? Sí, primera vez, pero ya yo pertenezco al elenco de Darío Colomé y con mis compañeras. Bueno, así es, el programa, el toque de queda de aquí de Nueva York, ¿eh? En las noches, en las noches, anda, en las noches. Al ritmo de la noche, Colomé, que es un tremendo productor, el dueño de Nueva York. Miren, nosotros desde ya le decimos que estamos ubicados en la Sexta Avenida. Es la Avenida Las Américas, esquina 49 Street. Eso es, detrás nos queda Rockefeller, el edificio Rockefeller, también City Hall, el teatro. Está también cerca de la pista de patinaje para que tengan esa referencia y puedan llegar aquí a esta esquina y poder compartir con nosotros, enviar sus saluditos, que su gente allá en República Dominicana lo pueda ver, su gente aquí en Nueva York a través del 1014 de Optimus Cable, Canal América, también puedan ver a sus familiares aquí con nosotros compartiendo. Decirle que estaremos conectados a través de Telenor para la República Dominicana, también Teleunión, Canal 18, estará con nosotros ese Anthony Marte, mi hermano de Teleunión, y Megavisión también estarán con nosotros allá en la República Dominicana. Es decir, que estaremos llegando a todo lo largo y ancho de nuestro territorio nacional y aquí cobertura total a través de Canal América, primer canal alta definición aquí en la ciudad de Nueva York, en el 1014 de Optimus Cable. Este equipo que ustedes ven aquí, estaremos llevándole todos los pormenores, minuto tras minuto, todo lo que sucede aquí en esta Dominican Parade, celebrando 37 años. Que hay que mencionar, Yanely y muchachos, que esta parada está dedicada al orgullo gay, a la comunidad LGTBQ. Lo dije bien, ¿eh? Así es, LGTBQ. Que estuvimos compartiendo con algunos de ellos en lo que fue la cena profundo, la cena de gala que fue el pasado viernes. Allí pudimos conversar con algunas personalidades, incluso de los padrinos, que está nuestra Charitín Goico, así como madrina, nuestra madrina oficial. Oficial. Y está un tocayo tuyo, Sosa, diseñador, que también es padrino oficial. Bueno, tú estuviste con nosotros así allá es, en la cena, haciendo también algunas entrevistas para el programa de la noche. Sí, señores, fue algo espectacular y tenemos que decirlo, mi amigo diseñador dominicano Sosa es también diseñador de estos outfits espectaculares de las chicas de Rockefeller, de este baile lindísimo, y nosotros estamos muy orgullosos de ver cómo los dominicanos no hemos diversificado por todas partes, señores, estamos en cada diferente área y esta vez, como ya bien tú lo dijiste, vamos a enaltecer a muchos dominicanos.
dominicanos. Algo muy bonito que pasó también en la gala es que todo este dinero que se recauda tienen como compromiso Dominican Day Parade para el próximo año regalar $1,000,000 en beca. $1,000,000 en beca para todos nuestros jóvenes dominicanos que quieren realizar su sueño. Recuerdo que entrevisté a una de las chicas ganadora de una de las becas de este año, que se dieron $200,000 en beca. Ella está estudiando medicina en Miami y recibió esta beca. Y es bonito ver cómo ella quiere crecer, quiere seguir enarteciendo República Dominicana. Y algo mucho más bonito aún es que ellos están comprometidos a, luego de graduarse, seguir ayudando y colaborando con nuestra patria. Bueno, así es. Mira, la misión de la Dominican Day Parade este año es la herencia. Esa generación ya de dominicanos nacidos y criados aquí en Estados Unidos, pues continúen en lo que es nuestra cultura, nuestro folclore, nuestros valores, nuestras raíces, nuestros valores como dominicanos. Y la Dominican Day Parade también es el trabajo de que la nueva generación nacida y creada aquí pueda seguir y continuar ese trabajo. Como tú mencionaste, el año pasado, en los 2 años que estuvo como presidenta María Curry, quien es la pasada presidenta actualmente, se recaudaron unos $200,000, los cuales se distribuyeron en 50 becas para estudiantes dominicanos. Este año, el nuevo presidente, nuestro amigo Wilton, que más adelante también estaremos conversando con él, tiene una meta en sus 2 años como presidente, así porque es. Se eligen por 2 años cada presidencia de la Dominican Day Parade. Y la meta que él tiene, como tú mencionaste, Yaneli, es $1,000,000. $1,000,000. Ya sabe que vamos a tener algunos 200 jóvenes becados para el año que viene, si Dios quiere. Bueno, si con 200 hicimos 50, con 1,000,000 vamos a tener mucho. Vamos a tener 200 jóvenes. Por ahí. Mira, la gente llegando, Yaneli, a lo que es esta Dominican Day Parade desde temprano. Bueno, nosotros estamos aquí desde las 6 de la mañana. Uh-huh. Y la gente llegando ya, colocándose en el mejor lugar para poder ver desfilar las diferentes carrozas, que cada una de ellas hace un evento independiente, yo digo. Así porque es. En cada carroza hay un artista de talla nacional o internacional, hay DJ, hay música y hay de todo. Ahí el camarógrafo se le fue la mano, pero ahí ya está, sacó la mano. Así que nosotros contentos. Mira, producción ha hecho un trabajo, realizó un trabajo de lo que lo que ha hecho la Dominican Day Parade durante este año 2019, los premios, las entregas, y porque la gente cree que solamente es ahora este desfile. No, es la Dominican Day Parade el año completo, trabajando mano a mano con muchos voluntarios. Déjeme decirle que todo el que está en el comité es totalmente voluntario, nadie gana un peso. Entonces tenemos ese resumen y queremos que ustedes compartan con nosotros. Así que, señor director, vamos al primer corte y vamos con el resumen, ¿le parece? Así es, disfrutemos de esto que ha preparado producción, Canal América y Telenor para ustedes en el día de hoy. Adelante. Recientemente se realizó la celebración de la herencia dominicana en Queens 2019, donde se le dio un reconocimiento especial al liderazgo pujante que está exhibiendo la Dominican Day Parade. La ex concejal y miembro del comité de la Dominican Day Parade, Diana Reina, agradeció a la presidenta del condado de Queens, Melinda Katz, y a todo su comité de trabajo por reconocer la ardua labor de la Dominican Day Parade en aras de promover la cultura dominicana y además el excelente trabajo reuniendo dinero para becas a estudiantes sobresalientes de bajos recursos en New York. Wilton Cedeño, presidente de la Dominican Day Parade, llamó a diferentes personalidades pertenecientes al comité y los felicitó por el arduo trabajo realizado por los mismos. El señor Cedeño aprovechó nuestra cámara para hablarnos de la ambiciosa meta de la Dominican Day Parade. El presidente de la Dominican Day Parade aprovechó para animar a todos a disfrutar lo que trae el desfile dominicano de Manhattan este año. Entonces estamos esperando a todos los dominicanos que salgan el día 11 de agosto, un domingo, a celebrar la cultura y el orgullo dominicano, de ser dominicano. Para que la gente que vean el poder de los dominicanos aquí en los Estados Unidos, tenemos que salir todos los dominicanos que vengan al desfile día 11 de agosto. El embajador de los Estados Unidos, James Brewster, expresó su agradecimiento por ser invitado al desfile este próximo 11 de agosto en la Dominican Day Parade.
Bien, Yaneli, de regreso aquí en esta gran transmisión. Agradecemos una vez más a las personas que están sintonizándonos a través de Telenor para la República Dominicana, también Teleunión y Megavisión, que están conectados con nosotros en nuestra isla. Aquí en la ciudad de Nueva York, Canal América en el 1014 de Óptimos Cable. Esto es la cobertura especial de la gran transmisión de la Dominican Day Parade, celebrando su 37 aniversario en esta versión 2019. Yaneli Sosa con nosotros. Bienvenido una vez más. Yo estoy feliz, Neris, de estar compartiendo contigo, porque hemos trabajado antes, pero no conjuntamente en la transmisión en vivo completa del Dominican Day Parade. Y tengo que decir, señores, que este caballero es muy trabajador. Llegó aquí y se ha pasado la semana entera trabajando, porque las personas, como tú bien decías, piensan que la parada dominicana es solamente un día. No, señores, como vieron, hay un sinnúmero de actividades que se realizan durante la semana completa y durante el año, para que lograr que esto funcione 100%. Lo que más me ha impresionado, tengo que decirlo, Neris, es el trabajo y el esfuerzo de que sea una parada organizada, de que hay un sinnúmero de seguridades, señores, aquí, por todo lo largo de la Sexta Avenida. La gente piensa a veces que no es seguro venir con niños, y es algo preparado precisamente para la familia completamente, para que nadie se sienta aislado, de que digan no puedo ir con mis niños porque no hay seguro. Señores, si usted está en su casa, arranque para acá, aún estás a tiempo de venir a compartir aquí con todas tus raíces, con todas tus raíces dominicanas, conectarse con nuestra patria. Y algo que es también muy especial, es que usted va a disfrutar de todos sus artistas en el día de hoy. Vamos a tener un desfile de grandes artistas que van a estar compartiendo con nosotros. Claro que sí, Yaneli. Mira, queremos agradecer esta transmisión al megaministro Francisco Javier García, el megaministro de Turismo. Gracias a Francisco Javier García por apoyar esta transmisión y poder nosotros hacer este trabajo y conectar a dos naciones. Así que si usted va a República Dominicana, recuerde que República Dominicana lo tiene todo. Gracias al Ministerio de Turismo por estar con nosotros. Mira, así es, Yaneli, esto es un trabajo no solamente propio de Roberto Neris, que soy el que salgo más en cámara. Esto es un trabajo de unos 50 personas, tanto aquí en la ciudad de Nueva York como en la República Dominicana, para que pueda llegar a esta transmisión en alta definición. O sea, así es. El único canal dominicano en alta definición es Canal América, en el 1014 de Óptimos Cable. Y en República Dominicana, uno de los primeros sistemas de cable y de la televisión en alta definición fue Telenor. O sea, que en el 310 de Telenor no puede ver en alta definición, porque estamos trabajando cada año. Y quiero comenzar felicitando a Jorge Rodríguez, presidente de Canal América, por la tecnología que ha ido sumando cada año. Por ejemplo, nuestro productor Julio César Vargas y Joyce, cada año personas jóvenes, pues exigen más calidad para poder estar conectado con los nuevos tiempos. Y por ejemplo, tú puedes ver el despliegue de tecnología que tenemos aquí, teleprompter, monitores, tenemos cinco cámaras, una handheld inalámbrica para que podamos captar todas las personas que ahorita vamos a pasar con nuestros compañeros, que estarán tomando las impresiones de los dominicanos y dominicanas que vienen aquí. Y no solamente dominicanos y dominicanas. Ahorita estuve compartiendo con un italiano, gente de Puerto Rico y gente de Venezuela. Y de Argentina, también tenemos gente de Argentina compartiendo con nosotros. Claro, porque estamos en una zona 100% estamos en el centro dominicano ya. Esto es un centro dominicano, sello dominicano por el día de hoy. Y eso hay que apreciarlo, ¿sabes? Los dominicanos dicen, cuando estamos por ahí en Washington High, nosotros como que somos dueños de todo en Washington High. Pero señores, qué lindo se siente que Manhattan, el gran downtown como lo conocemos nosotros, que realmente es Midtown, señores, hoy sea de República Dominicana por un día completo. Despliegue de color, despliegue de alegría, muchas mujeres bonitas, muchos caballeros hermosos representando a toda nuestra República Dominicana, gente trabajadora. Aquí vemos también los niños como vinieron a compartir con sus familiares. Y algo que está súper chulo también es, señores, que la gente se paran, van camino al trabajo, se paran y nos preguntan de qué es la parada y qué van a ver.
Y eso es algo muy bonito, porque ven tanta bandera y las personas que no reconocen la bandera de otros países dicen, ¿de qué país son? Y aquí estamos nosotros levantando la bandera con mucho orgullo y decir que es de República Dominicana. Así es, Yaneli. Por ejemplo, si me dan una toma a los muchachos, podemos ver ya cómo se ve la Sexta Avenida, la Avenida de las Américas, a propósito, colorida de los colores patrios, rojo, blanco y azul. De verdad que eso hace que uno, el pecho se le crezca. Mira qué belleza esa bandera, el dominicano, la dominicana presente. Y de verdad que aquí hay que decirlo, aquí somos uno solo. Aquí no hay gente del Cibao, no hay gente de la capital, no hay gente del sur. Aquí solo somos orgullosamente dominicanos y dominicanas. Me encanta porque República Dominicana... Ya aquí, antes señores, llegaba un dominicano y decían, llegó otro dominicano, pero ahora nosotros es como si estuviéramos en manada. Nosotros somos la primera gran mayoría de Nueva York. Sí. De todo Estados Unidos, los dominicanos somos alrededor de 1.8 millones de dominicanos. Y aquí estamos nosotros como la gran mayoría en Nueva York. Bueno, anteriormente eran los puertorriqueños. Sí, ahora mismo aquí en el estado de Nueva York somos mayoría, estamos dentro de la mayoría de los latinos. Así principalmente es. En el condado del Bronx ha ido con los años mucha inmigración. Mira la bandera, nuestra bandera tricolor, como está ondeando con esa brisa, que el clima está chulísimo. Ya. Ay, Dios mío, eso hay que aclararlo. Está agradable el clima. Sí, la gente tiene que venir, señores, porque la gente le corre al calor. Pero déjenme decirle, hoy la temperatura está muy fresca. Pueden ver el pelo que tengo aquí trabajando con mi pelo para que no se vaya con la brisa. Eso quiere decir que va a estar muy fresco el día. Y las personas, aquí hay mucha agua, las personas tenemos agua, están regando mucho, hay muchos regalos. Los patrocinadores de los diferentes organizaciones están aquí dando regalos. Venga, vamos a disfrutar de todo lo bueno que tiene la Dominican Day Parade en el día de hoy. Arranque para acá. Bueno, vamos a una pausa comercial. Gracias al Ministerio de Turismo. República Dominicana lo tiene todo. Gracias a Francisco García Javier por el apoyo a esta gran transmisión. Vamos a comercial o vamos con la entrevista. Ok, vamos a una pausa comercial. Esto es la cobertura total de la Dominican Day Parade, celebrando 37 años. Telenor, Canal América, en vivo. Ya regresamos. Yo maré Polanco, yo maré Polanco, yo maré Polanco.